Este es el tercer episodio de la serie Aprender en Comunidad, sobre comunidades de aprendizaje y práctica, CAPS, un proyecto que realizamos entre Diseño y Diáspora y Colaborabora, que cuenta para su desarrollo con el apoyo del programa Bitartes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Marta Malo es activista y traductora en un sentido de lo más amplio. ¿Cómo se te ocurrió entrevistarla, Richie? Pues porque frente a otras personas a las que estamos entrevistando, Marta forma parte de situaciones y grupos que no están o no se reconocen a sí mismas necesariamente bajo el paraguas formal este de las comunidades de aprendizaje y práctica, pero que creo que lo son de manera como radical y expandida, ¿no? Y también me interesa lo que tiene que ver con las temáticas en las que interviene o de las que forma parte, que a la vez tienen que ver como con las formas, ¿no? Por ejemplo, pues precarias a la deriva, nociones comunes, el observatorio metropolitano, el ferrocarril clandestino, temas como las fronteras, la crianza, la acción barrial, las redes de cuidados, los vínculos, interdependencias entre las personas, como también los modelos menos normativos, el trabajo con las poblaciones más empobrecidas y vulnerabilizadas, los espacios para la igualdad o la defensa de los entornos públicos, como son la educación y la salud. O sea, ella está como en esos territorios como en los que están pasando cosas emergentes, ¿no? Cosas que podrían desaparecer si no las cuidamos, y eso me parece como súper interesante, ¿no? Además, también me gusta como que ella profesionalmente se dedica a lo que decías, ¿no? De ser traductora e intérprete, y es algo que de manera no explícita se reproduce también en su faceta como activista e investigadora militante, donde las lenguas y los lenguajes son una forma de mediación, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con gente tan diversa, que viene de procedencias de muchos sitios, y hace falta ver cómo realmente conforman una comunidad, ¿no? Cómo pueden hacer cosas juntas, entendiéndose. Mi nombre es Ricardo Amasté. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Marta, tengo 47 años, dos criaturas y bueno, llevo mucho tiempo en estas cosas de lo comunitario y el aprender. Sí, ¿qué estudiaste cuando estudiaste? Estudié historia, pero luego de oficio, digamos, me ganó la vida traduciendo, que no tiene mucho que ver. Sí, ¿qué traducís? Traduzco del inglés, del italiano, sobre todo. ¿Pero literatura o...? Ensayo. ¿Y qué es esto de lo comunitario? ¿En qué cosas trabajas que te apasionan? Pues a mí me gusta decir que, bueno, que yo me crié muy rodeada de libros, y entonces con mucha pasión por leer, con mucha pasión teórica, pero en un momento en que entré en contacto con el movimiento de las ocupaciones, que además en un momento que en Madrid, en el Estado español también, estaban en transformación, se estaban convirtiendo en centros sociales, y entonces eran lugares de encuentro de gente muy heterogénea. En un centro social te podías encontrar una persona sin hogar, una persona súper culta con dos carreras, un chaval fugado de casa. Eran lugares de encuentro de gente muy diferente, con códigos muy diferentes. Y entonces me empecé a dar cuenta que todo aquello que yo había aprendido en la universidad y lo que estaba muy orgullosa, porque era muy empollona, que no me servía. Que en realidad eran, digamos, toda una serie de formulaciones teóricas que yo me habían dicho que servían para entender mejor el mundo y en realidad me separaban de la gente con la que quería construir cosas. Y entonces empecé a aprender muchísimo, muchísimo más de lo que había aprendido en la universidad. De hecho, me gusta decir que el
primer centro social en el que estuve así más inmersa, que se llamaba El Laboratorio, que fue mi verdadera universidad. Uh-huh. Y empecé, seguí leyendo mucho, pero seguí leyendo en grupo. Y muy interpelada todo el tiempo por los que decían, ¿qué dices? No se entiende nada lo que dices. ¿Qué es este laboratorio donde empezaste? Pues era un centro social ocupado que se generó a partir de, digamos que en la ciudad de Madrid había bastantes centros sociales que fueron desalojados más o menos a la vez, ¿no? En una serie de meses se desalojaron varios. Entonces se convocó una gran asamblea que hacía una crítica del ocupa como identidad así más cerrada, ¿no? Los ocupas como ultra radicales con ideología muy clara, y que pensaba más bien en abrir un centro social como un experimento de composición entre mucha gente diferente. Entonces, por primera vez, generalmente en toda la época de los la década de los 90 en Madrid, pero también Barcelona, otras ciudades del Estado español, se ocupaba de noche, con escalera, en silencio. Y este centro social se ocupó de día, era un centro social además lleno de puertas y ventanas, donde entraba todo el tiempo gente, donde se fueron haciendo viviendas, donde digamos que fue creciendo de maneras pues bastante incontrolables para la asamblea que lo gestionaba. Y entonces eso fue un espacio de convivencia de muchísima gente de extracciones sociales muy diferentes. Duró año y medio, fue desalojado y destruido, a la que nos sacaron, se lo comieron las excavadoras, y luego hubo 4 ediciones más. Ok. ¿Y cómo pasa que apareces trabajando en San Sebastián, en la Tabacalera? ¿Cómo, qué pasó pues, en el medio? Bueno, en realidad no. O sea, mi oficio base, de lo que me empecé a ganar la vida de manera muy temprana, porque yo había vivido en Holanda, aprendí holandés y entonces decidí que ese iba a ser un medio maravilloso para ganarme la vida. Y entonces me decidí, digamos, profesionalizarme en la traducción. No porque, bueno, porque traducir me parece también que tiene que ver con esto, ¿no? De mediar entre mundos, ¿no? Pasar los lenguajes de uno a otro, pero también porque era una manera muy flexible que me permitía liberar tiempo para estas construcciones comunitarias. Y entonces, en medio, digamos que no trabajé en la Tabacalera, sino que establecimos colaboraciones desde los centros sociales ocupados, porque en determinado momento el mundo del arte empezó a acercarse a las ocupas y a ver si había cosas que se podían hacer juntas, y empezó a surgir todo esto que se llamaba el arte colaborativo, y surgieron proyectos, bueno, que se preguntaban justo qué es crear en común, qué es pensar en común, y a partir de ahí hubo las colaboraciones con Tabacalera. Pero tú, Marta, no tienes tanta relación con Tabacalera, ¿no? Yo No tengo por tanta, que va por eso. Sí, me ha sorprendido ahí que me preguntes. Sí. Es que, eso es lo que tiene Internet. Cosas muy puntuales. Eso es lo que tiene Internet, que cuando buscas apareces ahí, como claro. Entonces, te lleva como esas referencias. Pero sí, yo creo que, por ejemplo, hay proyectos en los que tú has formado parte, ¿no? Como Precarias a la Deriva, como Ferrocarril Clandestino, sí. El Observatorio Metropolitano. O sea, a mí me parece que es interesante, una cosa que me gusta mucho de ti es que siempre participas como en esos grupos que de alguna manera te interpelan, en los que tú eres como una especie de... No eres una investigadora o no eres solo una mediadora, eres alguien que forma parte de esa lógica, ¿no? Que estás como... O estáis, no estás tú, sino que estáis todas como buscando como esa nueva subjetividad o esa nueva posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido como también como pasando de unos grupos a otros, ¿no? Porque también entiendo que es como la propia experiencia vital, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de la crianza y los cuidados, entiendo que es también pues porque de repente eres madre y entonces eso se pone como en primera línea, ¿no? Claro, a partir de una idea donde saber, hacer y ser están en una relación dinámica, ¿no? Donde no es que primero, ¿no? La idea de la relación entre pensamiento y acción, ¿no? Que nos venden como que primero está el plan, la idea, que baja a la acción, ejecuta y punto, ¿no? Entonces, algo más dinámico, donde lo que eres influye en lo que piensas, y cómo lo que sientes, ¿no? Influye en lo que eres, etc., etc. Pues he estado efectivamente siempre en experimentaciones de todo tipo. Empezamos ya en el laboratorio, en la época del laboratorio, justamente con esta crítica a la identidad cerrada del ocupa, haciendo cosas de investigación con el barrio, ¿no? El barrio estaba en un proceso de transformación, entonces empezamos a ver qué proyectos estaban de rehabilitación diseñados desde arriba estaban afectando al barrio de Lavapiés, que era donde estaba el laboratorio, y de una manera donde la investigación era algo también dialógico, eran conversaciones.
donde no es tú como investigadora que extraes el conocimiento, ¿no?, que tiene la persona mundana de a pie, sino donde hay un toma y daca, y ese, digamos, sistematizar el conocimiento juntas genera una transformación conjunta de cómo percibimos el barrio, genera procesos de politización. Y entonces, bueno, un poco al hilo de eso, en un momento dado teníamos también una crítica al trabajo asalariado y a cómo se enunciaban las luchas obreras, como mujeres, pero también como una nueva generación que no construía su identidad en torno al trabajo. Y entonces, a partir de una huelga que se convocó, decidimos justamente en estas ideas, ¿no?, de un tipo de investigación que se hace desde la pregunta abierta, pues en lugar de hacer un piquete tradicional que recorre el centro de las ciudades cerrando establecimientos, decidimos hacer lo que llamamos un piquete encuesta, que era recorrer la ciudad preguntando qué sería para ti una huelga, ¿no? Evidentemente vemos que no estás en huelga, ¿por qué no estás en huelga? ¿Cuál es tu huelga? ¿Cuál es tu lucha? ¿No? Y fue una experiencia muy rica que nos dijo mucho de cómo estaba la situación del mercado de trabajo, en particular en femenino. Y entonces a partir de ahí empezamos a convocar asambleas de lo que acabó llamándose Precarias a la Deriva, que fue un nombre que nos pusimos en un momento dado porque empezamos a hacer derivas por la ciudad. Y que volvía a ser esto de te pones en movimiento y te pones en movimiento en grupo, sistematizas lo que ves y eso cambia al propio grupo, ¿no? Transforma su relación con el contexto. ¿Y qué pasó con Precarias a la Deriva? Pues Precarias a la Deriva, acabamos haciendo un libro, hicimos una pequeña película, más o menos nos movíamos en ciclos, ¿no? Abríamos un ciclo con una serie de preguntas, sistematizábamos y lo devolvíamos en asamblea. Digamos que en lugar del procedimiento tradicional que es tengo el plan, ¿no?, tengo la hipótesis, voy al campo que se vive como algo objetualizado y distante, extraigo conocimiento y hago un libro que nadie de ahí lo va a leer, la idea era más bien generamos un dispositivo colectivo de recogida y sistematización que transforma el propio colectivo y luego es devuelto y amplía el colectivo. Bueno, entonces, en esas iteraciones, en una de esas hicimos un libro y un vídeo que se tradujo a bastantes idiomas, circuló un montón, nos hicimos famosas a nuestro pesar porque no nos vino bien. Porque claro, en el momento que nos hicimos famosas, las que tenían, digamos, un recorrido más académico estaban enganchadas, pero las que no tenían ese recorrido académico se iban desenganchando, ¿no? Pues alguien que era empleada de hogar, andar viajando de aquí a allá, hablando de precariedad, no le encajaba tanto. Entonces, bueno, hicimos como una reflexión crítica de eso y decidimos disolver el colectivo. Así, de manera explícita, hicimos como un textito muy corto que se llamaba Precarias a la Deriva, muerto vivo, Precarias a la Deriva. Un poco celebrando el proceso, ¿no?, como la iniciativa de investigación-acción que nos había permitido formular esas cosas y abriéndola a que cualquiera pudiera reutilizarlo, pero con la idea de que no queríamos seguir en esa dinámica que cada vez era más exclusivamente teórica. Y abrimos otro espacio que se llamaba la Agencia Precaria, con la idea de, bueno, de un dispositivo que pusiera más énfasis en la autoorganización, en generar recursos comunes, también en buscar conocimientos más prácticos de derechos. Por ejemplo, empezamos a hacer talleres de cómo estaba la legislación del empleo del hogar. Y de esa dinámica, que ya era mucho más territorializada y menos teórica, pues surgieron grupos, por ejemplo, como Territorio Doméstico. Empezamos a hacer de manera sistemática talleres con empleadas de hogar, de derechos, pero también de otras cosas. Y aquello acabó derivando en una campaña con el lema Si nosotras no se mueve el mundo. Y bueno, y en un grupo que cobró mucha fuerza y autonomía propia. Otra de las cosas que hicimos desde la Agencia Precaria fue un diálogo muy intenso con el Foro de Vida Independiente, que era gente que, bueno, que a partir de la aprobación de la Ley de Dependencia, eran personas, la mayoría, con algún tipo de diversidad motora, y entonces hacían una crítica de, ¿no?, considerarles a ellos y ellas dependientes, personas dependientes. Y empezamos un diálogo porque en el encuentro con ellas, a partir de un encierro que hicieron, como veis, todo va de encuentros, ¿no? Y a partir de los encuentros surgen preguntas y a partir de las preguntas surgen pensamientos e investigaciones. Pues a partir del encuentro con ellas nos dimos cuenta que la palabra cuidados no tenía el mismo significado para nosotras, que teníamos un recorrido feminista, de lo que lo tenía para gente que había recibido cuidados impuestos y donde se les convertía en menores de edad en esos procesos de cuidados, a veces en familia, a veces institucionalizados. Bueno, hicimos como un recorrido también con ellos que acabó en un libro
que se llama... Yo en el proceso de ese libro estuve menos implicada personalmente, pero el libro se llama Cojos y Precarias, y tiene un subtítulo, pero bueno, que gira en torno a estas cosas. En muchos de los proyectos o contextos en los que tú participas, ¿no?, hay como un sujeto, ¿no?, que está como... como que fuese subalterno, ¿no?, y que normalmente no tiene voz, ¿no? Creo que son procesos en los que siempre, ¿no?, tratan de que ese sujeto sea el que tiene voz, ¿no? Y me parece interesante también como la labor, esa como la idea esa de traducción de la que hablabas antes, ¿no? ¿Qué papel crees que juega, ¿no?, esa especie de labor de traducción? También un poco, por ejemplo, cuando hablas de precarias a la deriva ahora, ¿no?, entre la parte que viene más de la academia o que viene como desde un interés, bueno, no solo teórico, ¿no?, pero que está cargado de esa carga con esa parte teórica de quien está más como habitando directamente la situación o el conflicto, ¿no? ¿Y cuál es esa labor como de mediación o traducción que yo entiendo que tú muchas veces te toca jugar en esos espacios, ¿no? Bueno, en Precarias a la deriva hacíamos esta formulación que luego nos ha acompañado a muchas después, que era partir de nosotras mismas, ¿no?, cogiendo el partir de sí feminista, pero para salir de nosotras mismas. Uh-huh. Un poco en la cosa que no es nosotras que tenemos formación universitaria, nos acercamos a los excluidos y les damos voz, ¿no?, sino que partimos de un malestar propio, pues que en cada una tiene una configuración diferente, pero con el patriarcado, con la heteronormatividad, con la precariedad que nos toca vivir, partimos de ese malestar y ese malestar es el que nos hace lanzarnos a la ciudad a buscar alianzas, porque solas no podemos. Y ese malestar es el que nos hace sentir que las palabras de la academia son impotentes, porque pueden hacer la crítica más sofisticada y radical, pero esa crítica no genera nada, no tiene efectos, ¿no? Y entonces es en esa disfuncionalidad nuestra que buscamos a otras y nos encontramos a personas subalternas, ¿no? Podríamos, de hecho, en una época, que es otro de los procesos en los que estuve muy implicada, junto con otras de Precarias a la deriva, que se llamó el ferrocarril clandestino, uh-huh, pues con la idea un poco de que parte de la soledad, ¿no?, que se siente en la resistencia tiene que ver con las fronteras que dividen las ciudades y que nos separan de otras, y ahí hacíamos como una conceptualización muy amplia de las fronteras. Bueno, iniciamos este proceso que era de lucha contra las fronteras y también de encuentro con quien viene de fuera. O sea, las fronteras mucho... de la ciudad, decís. Bueno, las fronteras, hablábamos de la política de fronteras, ¿no?, que genera extranjeridad y que se instala en la ciudad con mecanismos muy diferentes, desde, por ejemplo, los controles policiales por perfil racial, ¿no?, que piden papeles a la gente que tiene apariencia de venir del sur del mundo, por poner un ejemplo. Pero luego extendíamos ese concepto a cómo se segregaban, por ejemplo, los colegios o cómo se expulsaba a determinada gente de la sanidad pública. Y entonces el ferrocarril clandestino... Sí. Te iba a decir que Mariana trabaja en Finlandia en el Ministerio de Migración. No, estos en el, temas siempre en le, el Ministerio del Interior, en el Departamento de Migración. De Migración, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, el ferrocarril clandestino seguro que es un proyecto que le interesa un montón. Así que totalmente. Quiero entender un poco más qué es lo que hicieron ahí. Pues el ferrocarril empezó cuando en 2005... La policía marroquí española, no está claro de dónde vinieron los disparos, pero bueno, sí que está claro que estaban financiados con dinero de la Unión Europea, dispararon y mataron a gente que estaba saltando la valla de Ceuta, la valla que separa territorio marroquí de territorio español en el norte del continente africano. Y entonces convocamos una caravana un poco para ir al encuentro y reconocer nuestra responsabilidad como ciudadanas europeas. Bueno, era una caravana ciudadana de encuentro y contra esa frontera, ¿no?, diciendo que esa frontera no la queríamos y que no nos sentíamos invadidos por las pocas personas que llegan por Ceuta y Melilla. Y entonces, de vuelta, empezamos a pensar en cómo existía esa frontera exterior, pero cómo también en nuestras ciudades había redadas policiales que perseguían a personas concretas por el color de la piel, lo que se llamaban controles selectivos. Y cómo esa manera de segregar, bueno, como que fuimos profundizando. Y empezamos a hacer talleres de derechos, un poco para apoyar a las personas que estaban recibiendo esa discriminación en las ciudades, a entender mejor cómo funcionaba la política de extranjería. ¿Y pudieron hacer talleres también incluyendo a la policía? No incluimos a la policía. Porque sería como interesante, ¿no?, como juntar a la gente. No incluimos a la policía. No, porque no tienen autonomía. O sea, la policía recibe unas órdenes
No, pero bueno, la policía, o sea, por lo menos acá recibe como mucho entrenamiento justamente para no actuar de manera segregatoria, o sea, como no tener actitudes racistas. Claro, lo que pasa es que lo que descubrimos en el caso de Madrid es que recibían instrucciones directas de hacer identificación con perfil racial. Lo contrario. Ah, okay. Claro. Sí que es verdad que luego la Open Society financió un proyecto que justamente tenía que ver con esto, ¿no? De concienciar a la policía, pero claro, ahí tenían que estar las jefaturas de acuerdo. No puedes hacer un, o sea, tú puedes hacer un trabajo por la base cuando la persona tiene cierto margen de autonomía. Y justamente en los cuerpos de seguridad la autonomía es muy reducida. Bueno, y tomamos la idea esta de ferrocarril clandestino, que igual lo conocéis, ¿no? La idea del ferrocarril clandestino de Estados Unidos en la época de la esclavitud, que así una de las heroínas es Harriet Tubman, que ayudaba a los esclavos a escapar de las plantaciones. Y entendíamos que, bueno, nos entendíamos un poco como vagones de un ferrocarril que trata de ayudar a la gente a quedarse, porque al fin y al cabo la gente cuando viene lo que está es desafiando una distribución desigual del poder y los recursos cuando vienen aquí. Y es Era como una legítimo que especie de vengan. pop-up, o sea, como un servicio que ustedes tenían que iba cambiando de lugar, por eso lo de ferrocarril también. Había distintos puntos. Más bien, había distintas oficinas de derechos, se llamaban de derechos sociales, que estaban en distintos barrios y entonces la gente podía acudir. Y ahí hacíamos talleres de derechos, había asesorías y hacíamos también, había espacios de pensamiento sobre la experiencia migratoria y sobre el encuentro entre personas autóctonas y personas extranjeras. Y ahí hicimos como una elaboración sobre qué es esto de la subalternidad. Leímos justo, coincidió que yo estaba traduciendo a Gayatri Chakraborty Spivak, que piensa la subalternidad, ¿no? Y dice esto de que la subalterna es la que se sale del marco y entonces hay una cierta ininteligibilidad, ¿no? Como una conversación que no es del todo posible. Y como lo importante es que el esfuerzo persista y que sepas que no todo llega al otro lado. Y esas eran las asambleas que teníamos, que transcurrían en un momento dado. Una de los lugares del ferrocarril donde yo estuve más implicada era una asamblea de vendedores ambulantes, que la mayoría venían de Senegal. Entonces parte de la conversación transcurría en wolof, parte en francés, parte en castellano, y te dabas cuenta que no todo se traducía literal. Pero había una confianza de que estábamos por lo mismo, ¿no? Que ahí volvemos un poco a la idea de traducción, ¿no? Es que a mí me parece que es como interesante, ¿no? Que algo que como que en tu currículum no es como, ¿no? No es por lo que te estamos entrevistando por ser traductora, pero creo que la traducción es como un elemento como que da como pistas y pautas para ver cómo actuar, ¿no? Lo que contabas ahora, ¿no? De no todo puede ser traducido, no todo puede ser entendido, pero hay una voluntad de estar juntas y construir juntas algo. Creo que es como interesante, ¿no? No esa especie como de querer que todo sea traducido completamente, ¿no? Entonces, cómo habitar esos espacios, ¿no? Esos huecos. Pero, ¿a vos te parece que en este tipo de proyectos también hay como una dimensión de educación, de como de una comunidad de aprendizaje que la gente es? Claro, sí, absolutamente, absolutamente. Son espacios de aprendizaje permanentes. De hecho, ahora yo, y no es algo que me pase personalmente a mí, sino a todas las compañeras que hemos compartido este recorrido, llegas a un lugar nuevo y la gente no te ubica porque sabes muchas cosas muy diferentes entre sí. Y es como, pero entonces tú, ¿qué eras? Porque has tenido, bueno, tiene que ver con la cultura del hazlo tú mismo, ¿no? De te encuentras con un límite y te organizas para aprender algo sobre eso. Entonces aprendimos de leyes, hicimos, entonces participamos, por ejemplo, liadas con las empleadas de hogar, participamos en mediaciones por despidos y abusos que se daban contra las empleadas de hogar. Y aprendimos legislación ahí. Y aprendimos maneras de estar en espacios de mediación y conciliación laboral, donde no hace falta ser abogada. Aprendimos nosotras y aprendieron ellas y aprendieron herramientas para defenderse mejor en los hogares, ¿no? Y construir otro tipo de relaciones. Pero luego, pues en la fase de construcción de la asamblea con las personas, las vendedoras callejeras, empezamos a hacer teatro, porque había un momento donde nos dábamos cuenta que no, que había algo en la comunicación que no estaba funcionando. Y llegó por ahí una directora de teatro y montamos una compañía de teatro.
Y entonces aprendimos a actuar, ellas, nosotras, y aprendimos a contar algo, a contar una historia de otra manera, que fue con una obra de teatro que se estrenó en varios lugares. Entonces sí, son procesos de aprendizaje, claro, no reglado, pero donde circula una riqueza inmensa. ¿Y hay un grupo como con el que van rotando o esta rotación es como más individual y hay gente que se queda en un proyecto? ¿Hay una comunidad que pasa por todo esto con vos? No es una comunidad única y homogénea, pero sí a lo largo de los años, claro, se va tramando, diría, más que una comunidad, un espacio de gente que se reconoce una en la otra porque es una manera de estar en el mundo. Que no busca, que no es aspiracional, que no busca, digamos, por encima de todo la carrera profesional ni el nombre propio, y que busca que los procesos de aprendizaje estén conectados con las necesidades sociales y con la vida misma. Y entonces sí, hay un, digamos, y luego dentro de eso pues hay proyectos más articulados, como puede ser, no sé, Nociones Comunes, que en un momento dado pues estábamos uno de los compañeros, pues un grupito de compañeros se pusieron a hacer una editorial ligada a una librería que ya existía, y entonces a publicar algunos libros, que también las que éramos traductoras los traducíamos o proponíamos títulos, y ligada a esa editorial luego empezaron a nacer cursos, y todo eso se nutre de estos procesos de aprendizaje ligados al hacer. Sí, también hay como, yo creo que, ¿no? Como personas que, o las que igual vas coincidiendo en más ámbitos, pero hay otros que son como más emergentes o que van pasando, depende del tema, ¿no? Sobre en el que estás metida en ese momento, ¿no? A mí siempre me parece, claro, que son como temas como muy emergentes o que están como poco definidos, ¿no? Una cosa que me parece interesante es esta idea de que lo no normativo te lo tienes que inventar, ¿no? O sea, que si las cosas que ya nos vienen dadas y tienen como sus normas y formas de hacerse, pues las puedes adoptar o no, pero ya es como fácil, ¿no? En cambio, todas las otras maneras que nos tenemos que inventar están sin hacer, ¿no? Y entonces, para mí, por esta idea de comunidades de aprendizaje y práctica, ¿no? Que es como, todo el rato es como aprender haciendo y además como aprender haciendo sin saber, ¿no? También desde esta idea del maestro ignorante, ¿no? Sí, totalmente. Y, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, ¿no? Como en esta fase más de la parte también de cuidados y la parte de crianza, ahí, por ejemplo, ¿qué otro tipo de cosas estáis haciendo? Por ejemplo, el colegio, ¿no? Sí. Pues ahí, que también, digamos, ¿no? En eso de qué comunidad se forma, o sea, hay maneras de estar en el mundo justo que no, que son, que apuestan por lo común, no apuestan por lo aspiracional, que intentan hackear la competitividad, ¿no? Te encuentras con gente que está en la misma clave, porque en el fondo hay un sustrato de lo comunitario y libre, ¿no? Yo digo mucho que el neoliberalismo cogió la aspiración de libertad de los 60-70 y la separó de la comunidad. Pero esa aspiración era comunitaria y no era libertad como producto de mercado, sino que eran procesos de liberación con otras. Y eso yo creo que está como sustrato en muchas experiencias, que queda ahí, ¿no? Y entonces de pronto te vas a un lugar, a mí me pasó cuando fui madre con peques muy peques, que de pronto me tuve que ir a un barrio del sur de Madrid y en un cole, en una esquina, digamos, una esquina del mundo, en un barrio muy empobrecido, de pronto encontré eso mismo. Una comunidad de maestros que estaba intentando reflejar un colegio y que veía el saber de esta misma manera. Entonces ahí hay un sustrato que te lo puedes encontrar también en el mundo de la salud, ¿no? Como restos de la salud comunitaria de los 70, que gente más joven ha revitalizado. Entonces no es una única institución, pero es como una especie de alma comunitaria, pero comunitaria no estatalista, comunitaria de la experimentación y que hace una apuesta por la libertad, no entendida individualmente. Y entonces, bueno, eso, el tener, el acompañar a dos criaturas para crecer, claro, me abrió pues a los grupos de madres, todas las reflexiones que hay ahí sobre los cuidados y las tensiones que vienen un poco del feminismo de los 70, pero que ahora se están relaborando. Me abrió al mundo de las escuelas y a las comunidades de aprendizaje así, donde hay una metodología sistematizada y justo, ¿no? Una de las constataciones en el colegio al que van mis criaturas, que era un colegio muy empobrecido y que con el esfuerzo de todas lo hemos revitalizado mucho, es que las recetas no sirven, ¿no?
que las recetas son orientaciones, ¿no? Pues cómo hacer un gazpacho, los ingredientes básicos, pero que luego según las hortalizas que hay en tu zona te lo tienes que adaptar o según lo que tienes a mano en la nevera. Y entonces en este colegio todo el tiempo hay como ajustes que hacer. Y es la práctica la que todo el tiempo te va verificando si acertaste o no cuando acabaste. ¿Y qué es lo que hicieron en el colegio? ¿Cómo cambió? Bueno, la política educativa de la libre elección y otro tipo de medidas que se están metiendo en diferentes lugares del Estado español, pero en particular en la Comunidad de Madrid, está acrecentando mucho la segregación escolar. Es decir, que en los barrios, sobre todo en los barrios más empobrecidos, hay colegios muy demandados y otros colegios que van quedando abandonados y donde solo la población que se considera chusma va, los colegios que nadie quiere. Y eso además genera, bueno, esto que dicen en la arquitectura de la teoría del cristal roto, ¿no? Un cristal roto llama a romper más ventanas. Un lugar donde ahí está la población más abandonada llama al abandono, ¿no? Llama a que los maestros tampoco se impliquen, a que nadie se quiera quedar ahí, a que todo el mundo lo asocie con problemas. Entonces, bueno, había un colegio que estaba en esa situación, pero gente vinculada a los movimientos de renovación pedagógica decidió quedarse e intentar algo ahí, ¿no? Justamente pensaron que el estar en una esquina de Madrid, donde nadie les miraba, les permitía experimentar. Y entonces, conectadas con principios pedagógicos de los 70, Freinet, vamos, de los 70 y en realidad casi de la República, pero también con nuevas cosas, empezaron a abrir el colegio y a construir un colegio de puertas abiertas donde las familias, pero también otros agentes del barrio, podían entrar en cualquier momento. Y con una idea pedagógica, pues, de centrarse en los niños y niñas, no poner deberes. Entonces, tomando cosas que se empezaban a poner de moda, pero aplicándolas en un contexto muy desfavorecido. Algunas familias caímos por ahí y decidimos juntarnos con las maestras, a pesar de que todo el mundo nos miraba como estáis locas, bueno, a empujar, a conseguir recursos, a estar en las aulas también nosotras proponiendo cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo una amiga ingeniera, la lié para que hiciéramos un taller de robótica. Y a la vez que hacíamos robótica con los niños y niñas, ellas nos hacían aprender, ¿no?, de que era una robótica adaptada a un contexto así, a chavales que luego llegan a casa y no se van a poder comprar un robot de última tecnología, pero a lo mejor sí que tienen muchos cables. Entonces, bueno, eso fue el taller de robótica, pero luego pues cayó por ahí una madre actriz y entonces empezó a hacer también otras cosas. Y bueno, un colegio sobre todo que aplica esto de detrás de los muros crecen monstruos, con lo cual los muros hay que abrirlos y para que entre el aire, ¿no?, para que circule el aire lo máximo posible y para que todos los agentes que están vinculados a un niño, a una niña, puedan estar en diálogo, ¿no?, y no las familias al otro lado de la barrera como clientes, sino las familias también dentro, viendo lo difícil que es. Entonces, no te puedes solo quejar, sino arrimando el hombro. Y a la vez las Pero aparte maestras tiene que ver con una educación más intergeneracional, ¿no? Porque bueno, también está la comunidad de padres aprendiendo. Totalmente, totalmente, claro. Si yo he aprendido a criar ahí, no, desde luego no sabía. Esta es parte de las listas Ciudad y Diseño, Diseño y Activismo, Diseño y Seguridad, España y Diseño, y Aprender en Comunidad. Marta dice que buscan que los procesos de aprendizaje estén relacionados con la vida. Esto de hacer y pensar en relación al hacer. El aprendizaje hecho cuerpo, vivido y experienciado es más profundo o es de verdad algo que aprendemos y no se nos olvida tan fácilmente, en comparación con aprender cosas de otras maneras. A partir del activismo, aprendemos. Para mí, que uso este podcast como una manera de hacer activismo en diseño, tratando de influenciar las discusiones en nuestra disciplina, dando voces a otros, a los que como Marta no se reconocen como diseñadores, pero sin embargo su práctica tiene muchos puntos en común con las de algunos de nosotros, a los investigadores en diseño, a los diseñadores trabajando en cooperativas, ONGs, o en el sector público, a los diseñadores que quieren trabajar para sus comunidades y que su trabajo aporta a la construcción de comunidades. A través de este trabajo voluntario y activista, aprendo cada día un montón. Aprendo no solo al escuchar a los otros,
las que entrevistamos, sino de cómo hacer esto, cómo dar voces a otros, planear nuevas colaboraciones, abrir los temas, para mantener la esperanza de que la reflexión que podemos hacer juntas valga la pena. ¿Qué quieres agregar, Richie? Veo como que esta serie de Aprender en Comunidad tiene mucho como de reconquistas que hacer en colectivo, ¿no? En capítulos anteriores hablamos de reconquistar como de tomarnos el tiempo, ¿no? Reconquistar el tiempo. También hablamos de reconquistar como esa idea de disfrute. Y quizá aquí pues toca reconquistar la idea de aprender en comunidad, ¿no? Porque realmente pues cuando notas que aprendes, ¿no? Es porque estamos aprendiendo juntas, aprendes con otras, ¿no? Aprendemos copiando, imitando, comparando, ¿no? Intercambiando experiencias y saberes, ¿no? Contrastando lo que hemos aprendido con otras. También aprendemos como combinando nuestras competencias y con otras competencias y con inteligencias como múltiples, ¿no? Pero la realidad, y diría que cada vez es más así, es que seguimos siendo educadas para competir en el mercado laboral, ¿no? Seguimos siendo educadas de una manera individualista en la que incluso ya trabajar en equipo se convierte en una especie de competición, ¿no? La educación a veces pues como queda resumida, ¿no? Como en el puesto que ocupas en el informe PISA, en las notas, los puntos, ¿no? Las líneas del currículum, en todo el rato como que el objetivo parece que es ser las primeras en lugar de tener como objetivo llegar puntas, ¿no? Parece que todo el rato tenemos que estar como atentas a tener algo que decir en vez de estar atentas a practicar como la escucha. Entonces ahí creo que hay como muchas cosas que tenemos como que quitarnos de encima de cómo estamos y cómo hemos sido educadas para poder aprender de otra manera junto con otras, ¿no? Totalmente, y expandir lo que se considera aprender, ¿no? Porque aprender se puede aprender escuchando solamente. Es que en realidad estamos todo el rato aprendiendo, ¿no? Es como querer tener una actitud de como curiosa, ¿no? De que todo aprendes, ¿no? En cambio, muchas veces estamos como forzadas a que tienes como que parecer que ya lo sabes todo, ¿no? Y creo que ahí está el problema. Yo, la verdad, sí que es verdad que cuando te quitas esa capa de saberlo todo, a veces te genera como incertidumbre, ¿no? Porque ya antes estabas segura de cosas y ahora no. Ahora tienes como muy pocas certezas, ¿no? Pero creo que cuando pierdes el miedo a eso, y sobre todo creo que ese miedo lo perdemos cuando sabes, ¿no? Cuando eres consciente de que aprender siempre es en comunidad, siempre es con otras, y entonces pierdes el miedo porque vas junto con otras, ¿no? Entonces igual lo que tú no sabes, pues seguro que hay otro en el grupo que sí lo sabe, y ahí es donde está, yo creo que lo bonito de todo esto, ¿no? Siempre es como esta idea, ¿no? Del colegio de que no, de no copiar, ¿no? Y de que no te copien, ¿cómo romper eso, ¿no? ¿Cómo ir más allá de eso y joder? Cuando en realidad copiamos y hay que aprender a copiar. Claro, y copiando se aprende, ¿no? Creo que todo el rato ahí como hemos creado como una subjetividad negativa, ¿no? Sobre esa idea, ¿no? De copiar es cosa de vagos, ¿no? Sí, y aparte yo pienso al contrario. Por ejemplo, hay un montón de proyectos que se describen acá en Diseño y Diáspora que muchísimas veces yo digo, tomen nota, cópienlo en otros países. Está buenísimo esto, porque siempre cuando uno copia, igual lo tiene que recontextualizar, igual hay que rediseñar, igual hay un montón de cosas que hacer para que eso funcione. No es que está copiando. Sí, hay que aprender a copiar bien, ¿no? Pero claro, como lo tenemos tan demonizado, no se aprende a copiar, sino que parece que es algo que se oculta. Sí, sí, como que todos tenemos que tener una idea nueva, maravillosa, original, sí, sí, y sí. Nuestra y firmada. Eso es uno de los grandes problemas del mundo, ¿no? El parecer que hacen falta ideas, más ideas nuevas. Sigamos escuchando a Marta. Y ahí, por ejemplo, un tema que el otro día en una entrevista te voy a hablar sobre esto, ¿no? De los tiempos y los ritmos de poder participar en este tipo de procesos, ¿no? Y también un poco cómo poderlos acompasar o cómo generar como diferentes situaciones o posibilidades para que la gente participe o se implique de diferentes maneras. O el cansancio y agotamiento que genera estar todo el rato como participando en algo que te tienes que inventar, ¿no? Yo entiendo que en todos los procesos que tú has estado ha habido mucho de esto, ¿no? De diferentes formas, ritmos, tiempos, agotamientos, engancharse, desengancharse. No sé, ¿puedes hablar un poco sobre esta sensación, situación? Claro, ¿no? Con la edad, la sostenibilidad de los proyectos va siendo cada vez más importante.
porque ya no cuentas con energías infinitas, ¿no? Sino que son más finitas y importa lo que queda, ¿no? Te mides más dónde metes las energías. Yo creo que, desde luego, en mi reflexión ha sido muy importante deshacerse de un excesivo dogmatismo que puede haber más en la juventud y deber ser, ¿no? Se hace con lo que se tiene, eso lo he aprendido también con las compañeras de territorio doméstico, hacemos con lo que tenemos y eso no nos hace rendirnos, ¿no? No seguir persiguiendo aquello en lo que creemos, pero hasta donde podemos, ¿no? Como cierta cosa de, bueno, de la cierta celebración de la imperfección, de seguir, digamos, no cejar en el empeño de estar en los lugares de dificultad por lo que tienen también de disfrute, ¿no? Y permitirnos las cosas que nos dan gusto. Pues, por ejemplo, si a una compañera le gusta cantar, no le vamos a dar la lata porque viene poco a las reuniones y no está poniendo cemento en el muro que se cayó, sino, bueno, ella disfruta cantando y nos da disfrute a todos. Entonces, permitir también como recorridos singulares para cada cual, admitir que las edades tienen diferentes recorridos y eso implica también con una relación pragmática pero también no obsesiva con el tema de los fondos, ¿no? Los fondos, sobre todo los privados, bueno, también los públicos requieren, cada vez tienen más presión por el impacto, por los efectos, y entonces a veces hacer cosas en más precario las puede hacer más gozosas. O en todo caso, si recibes dinero, ver a cambio de qué, ¿no? ¿Qué te va a implicar? Casi este que es un podcast de diseño, ¿no? Sobre diseño, lo que has contado ahora, casi podría ser como una especie de principios de diseño, ¿no? De cómo que tener en cuenta, ¿no? A la hora de diseñar situaciones de este tipo, ¿no? Sí, y que la precariedad te da un poco de libertad, ¿no? Bueno, el hacer con lo que se tiene, ¿no? El hacer hasta donde se puede, el celebrar la imperfección. O sea, hay como un montón de pequeñas cosas, que además son cosas como que hemos ido aprendiendo y que luego son difíciles de asumir porque muchas veces es lo contrario que lo que el sistema te enseña, ¿no? Claro. Pero que una vez que lo aprendes, te liberan de muchas cosas y te ayudan a poder hacer, ¿no? También abandonar el sueño de omnipotencia, ¿no? De puedo esto, ojalá. Y también sentirte parte de algo más grande, aunque no sea, ¿no? Tendemos a, o nos vemos como individuos, o tiene que ser un grupo cerrado, ¿no? Para vernos parte de algo. Cuando en realidad hay una serie de nociones comunes que nos aglutinan, aunque no seamos parte de una misma sigla. Y entonces, bueno, saber cuando piensas algo, cuando diseñas algo, pensarlo también así, ¿no? De quiero contribuir a este magma de gente que está apostando por lo común, las tierras comunales, y sé que hay una serie de códigos, ¿no? Que nos aunan, y entonces me siento parte y no tengo que hacerlo todo. Hago esto que sé que puede contribuir ahí. ¿Y cómo elegís en qué proyectos estar? Porque supongo que todo el tiempo te surgen diferentes cosas y te dan ganas de participar y sabes que puedes contribuir. Sí, ese es un problema. Pero bueno, más te eligen a ti, yo creo, más que elegirlos tú. ¿Ah, sí? Como que la vida te coloca en situaciones que te toca decir sí o no, pero no haces mucho más. Antes te iba a preguntar eso, ¿no? Si las cosas, como si esas situaciones, ¿no? Si las buscabas o te encontraban, creo que esto tiene que ver con la respuesta, ¿no? O sea, sí que hay algo de que siento con lo que me identifico a lo largo de los años, que es esta obsesión por para qué sirven las palabras, ¿no? Cómo hacer, cómo conseguir que las palabras sirvan para algo. Que eso sí que puedo decir que es una búsqueda más mía, ¿no? Después de justo haber leído tropecientos mil libros y sentir como cierta impotencia, ¿no? De la teoría crítica. Y entonces, como qué tipo de engranaje, de constelación hace falta para que de pronto un discurso, un panfleto, un libro sirva para algo. Y como, yo creo que mi recorrido es una búsqueda de eso. Pero vos haces investigación, ¿cierto? Como cuando decís que haces investigación, es investigación activista, ¿no? De alguna manera. Cuando se hace esta investigación activista, ¿es investigación académica también? ¿Intentás publicar en foros académicos o es más es la práctica activista y la documentación de eso? O sea, yo no he hecho un recorrido académico, ¿no? Decidí esta apuesta por ser traductora, pero eso no implica no publicar.
decidí cortar con eso, porque además, bueno, con este dogmatismo de la juventud, pues me parecía infame directamente. Ahora no tanto. Podía haber sido, pero no, me hice traductora. Pero otras compañeras sí, entonces ahí hay ensamblajes. Entonces, en un momento, de hecho, creamos esto que se llamaba el Observatorio Metropolitano, donde había gente que sí tenía una inserción universitaria, gente que no, y construíamos a medias, a pachos. Y luego ahora hemos creado un dispositivo. Con la maternidad me di cuenta también de la dificultad de esto, porque claro, no es lo mismo mantenerte tú sola que mantener a dos criaturas, que mantengo ahora más criarlas, más... Y entonces cierta extenuación de no llego a todo, ahora sé de verdad lo que es la precariedad. Y bueno, y después de eso, ya con las peques más mayores, decidimos inventarnos un dispositivo justamente para que gente que no puede escribir porque no está inserta en la universidad pueda hacerlo con un acompañamiento. Y entonces se llama La Laboratoria y hemos sacado 3 libritos y bueno, estamos en proceso de otros nuevos. Entonces, por ejemplo, uno era con las mujeres de territorio doméstico, proponerles que sistematizaran lo que ellas saben sobre el empleo de hogar y también cómo han logrado organizarse. Y entonces había unos recursos para que ellas tuvieran una beca de escritura, como tendrías en la universidad, pero también había un dispositivo de acompañamiento con mentoras, ¿no? Gente de la universidad con recorrido, pero también con una inclinación activista, que se ponía a disposición para leer lo que ellas iban escribiendo y hacerles devoluciones. Y luego nosotras dinamizábamos como un proceso de escritura colectiva y también de edición oral, donde ellas podían hablar y nosotras picábamos texto, luego se lo leíamos en voz alta, como bueno, en un toma y daca, y luego todo eso se fue componiendo en un librito. Y bueno, estamos ahora como en esa apuesta de poder dar viajes de estudios, becas de escritura, ajá, mentoría a gente que no tiene una inscripción universitaria, pero que tiene mucho que decir, tiene un saber de calle, ¿no? Mundano, pero muy valioso. Y hacerlo no de la manera extractivista que suele hacerlo la academia, ¿no? Que saca la grabadora y luego objetualiza, digamos que aporta una síntesis que supuestamente es superior, sino más bien pensar que no, que justo ese lenguaje directo, ese saber directo es mucho más valioso porque puede llegar más allá de la academia. Y poniendo, digamos, todos los soportes que alguien en la universidad tiene. Me parece interesante cómo al principio hablabas, ¿no?, de cómo en los centros sociales como se leía mucho juntas, ¿no?, y cómo ahora en la laboratoria, ¿no?, estáis como escribiendo juntas, ¿no? O sea, como esa idea de estar haciendo juntas, ¿no?, aprender, leer, escribir, acompañándose, ¿no? Y con lo que decías de las palabras, también me parece interesante, no sé, yo siempre veo en los proyectos en los que a ti te veo metida, ¿no?, como ese interés como por el lenguaje y como por cierta poética, ¿no?, que también se ve mucho como en los nombres de los proyectos, ¿no?, y también en muchos de los dispositivos que activáis, ¿no?, cuando antes decías, pues, el propio formato del libro, pero el teatro, los vídeos, siempre hay como un interés por ese, por un lenguaje creativo, ¿no?, por una... no sé, como igual superar esa impotencia desde la potencia de lo poético, ¿no? No sé, ¿puedes como contarnos justo un poco sobre eso? Sí, un poco que las palabras no son neutras. Yo recuerdo una asamblea, eso tenía yo 20 años, no tenía ni licenciatura ni nada, y era en el marco del primer encuentro por la humanidad y contra el neoliberalismo convocado por los zapatistas en Europa, y entonces en una asamblea de mujeres, una mujer del campo chileno, yo hice una intervención probablemente anodina, y esta mujer se indignó mucho y me llamó socióloga. Entonces, luego, pensando, yo decía, ¿pero por qué me llamas socióloga si no lo soy? ¿No? Y había algo en mi uso de las palabras que la hacía sentir a ella por debajo, claramente. Entonces, eso, que las palabras no son neutras, que evocan mundos, ¿no? Tienen esta fuerza de convocar cosas, y las palabras muy higienizadas lo que convocan es todo el aparato de poder académico. Así que necesitamos, no podemos negar de dónde venimos. O sea, yo no puedo decir, no, yo soy muy popular, no lo soy, ¿no? Vengo de una familia culta. Pero sí puedo tratar de deshacerme de todo el celofán y, ¿no?, ir como a la chicha de la cosa y buscar palabras ¿no?, que convoquen afectos, porque al final son los afectos los que mueven a la acción. Uh-huh. Ir a la chicha de la chicha, vos decís la bebida de maíz que se toma en Colombia. No, aquí es la aquí chicha, la carne. Es como el meollo. Ok. Ya que hablábamos de palabras. Claro. Perfecto.
Me encantó ir a la chicha. Ahora lo voy a empezar a decir, solo que lo voy a tener que explicar cada vez. Claro, esto ya me pasó con gente de América Latina de, ¿pero chicha a qué te refieres? Muy bien, ¿y qué cosas estás leyendo o qué cosas te están inspirando, escuchando y mirando en este momento? ¿Qué le recomendarías leer a nuestros escuchas sobre este tipo de cosas? Pues estoy, desde la pandemia, estoy fascinada con la ciencia ficción y concretamente leí la parábola de, bueno, lo tradujeron La parábola del sembrador, pero yo creo que la traducción correcta es La parábola de la sembradora, de Octavia Butler, que describe un mundo catastrófico, pero describe justamente la protagonista atraviesa esa catástrofe de otra manera y a base de vínculo genera esperanza. Y me parece muy hermosa, muy hermosa. Qué bueno. Vamos a leer más literatura. ¿Qué más? ¿Hay algo más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uf, hay mucho, la verdad. Creo que también es muy útil en estos tiempos Isabel Stengers, que es una filósofa de la ciencia, que hace esta formulación de, bueno, el pensamiento especulativo, justamente critica la impotencia del pensamiento crítico y este arte de captar la potencia de cada situación y estirarla. Y creo que es muy inspiradora. Ella tiene también como libros de ensayo, ¿no? Hace ella. Sí, sí, ella escribe, esto no es literatura, esto es ensayo. Sí. Digo, me voy para el otro lado. Perfecto. Y Pop, preguntarte, ¿qué te parece que en qué te gustaría estar en un tiempo? ¿Hacia dónde te parece que va tu práctica? Vale, bueno, estamos explorando esto de la laboratoria, que yo creo que puede ir a más. Y la verdad es que uno de mis sueños ahora es poder como montar una escuelita feminista de barrio, ¿no? Como un lugar donde leer juntas, donde poder hacer talleres, como un lugar así híbrido, un poco como fue al principio la agencia precaria, pero más fino que aquello. Y justo mezclando también más lenguajes, no solo la cuestión de los derechos, sino con elementos también de lo poético, lo teatral. Ese sería un buen sueño. También porque estoy mucho con lo de los cuidados y todo el daño que nos hace, sobre todo a las mujeres, pero en realidad a todas, la crisis de los cuidados y la importancia de tener espacios comunes, ¿no? Porque se van a venir tiempos muy duros y necesitamos poder digerirlos y buscar las soluciones juntas, no cada una, porque si no nos las pensarán otros. Yo creo que esto que dices ahora tiene mucho que ver con esta idea de comunidades de aprendizaje, ¿no? De cómo identificar algo que nos está doliendo, que no sabemos resolver y que tienes todo el rato como tocándote a la puerta, ¿no? Que sola no tienes ni idea de cómo hacerlo, que en colectivo tampoco, pero que por lo menos en colectivo puedes ir como buscando juntas, ¿no? Que es como más, incluso por lo menos más entretenido también, ¿no? Y luego hay algo muy importante de las comunidades de aprendizaje, porque por desgracia vivimos en culturas de la delegación, donde parece que si surge un problema tiene que venir el experto para resolverlo. Y en realidad, claro, eso ya te desplaza de tu capacidad de resolver el problema, ¿no? Porque el experto va a requerir una solución profesional, con lo cual te desagencia de la situación, te separa de tu propio poder, ¿no? Nos separa a todas en nuestro propio poder. Entonces, que la comunidad de aprendizaje tiene mucho que ver con reconectarnos con el poder, la potencia que tenemos. No el poder sobre otros, sino el poder hacer que tenemos cada uno. Sí, un poco también con la ética, con esa idea de la ética hacker, ¿no? De cómo de aprender nosotras juntas a desmontar el sistema tal como está para construir el que te gustaría que sea, ¿no? Y hacerlo como de esa manera libre y abierta, ¿no? Muy interesante. Muy bien. Pues yo creo que hemos llegado al final, ¿no, Mariana? Yo creo que sí. Yo siempre espero que vos tengas más preguntas, Richie, pero si no... No, tengo una que iba a dejar para cuando apagásemos, pero bueno, la puedo hacer, que tiene que ver un poco con la laboratoria, ¿no? Si tenéis relación con la universidad, o sea, si la universidad se siente interpelada por ese modelo otro, ¿no? O sea, por ella misma repensarse, porque a mí una cosa que me pasa es cuando me relaciono con la universidad, veo que incluso que ella... quizá queriendo, o gente que hay dentro, quizá queriendo, resulta casi como imposible transformar nada, ¿no? Y entonces no sé si dispositivos como el vuestro simplemente funcionan fuera
¿O sí que la universidad como ve como algo ahí con lo que interactuar, ¿no? Hemos encontrado un punto de interlocución interesante con el museo, el Reina Sofía, uh-huh. pero porque el Reina Sofía está en un proceso peculiar, ¿no? De pensar el museo de otra manera. Y luego hay compañeras que están en la universidad, pero que no, la verdad es que cada vez que las compañeras con las que hemos hecho recorrido en común, pienso en Débora Ávila, hemos compartido mucho tiempo juntas y está en la laboratoria, pues claro, ella lo entiende todo, está a tope, es parte de... Pero cuando nos encontramos con otras compañeras que están en la universidad, es como, no, no es eso. Es muy el tic objetualizador, el tic de yo soy la que sé y la que voy a sistematizar lo que la otra dice, ¿no? La sed de vida, un poco, como el rollo este vampírico de... cojo la vida a los otros y me la meto en mi tesis, en mi libro, en mi artículo. Es terrible, la verdad. Es como algo que cuesta un poco desaprender. Bueno, y el propio dispositivo, ¿no? Yo sí me encuentro con gente que está dentro de la universidad, que sí entiende que practica ese mismo tipo de prácticas como las que estamos fuera, porque también ellas están fuera, ¿no? No solamente viven dentro de la universidad, pero luego el propio dispositivo universidad o la carrera universitaria, todo el sistema de puntos, es como que es algo como tan difícil como de desactivar, ¿no? Y de romper esas lógicas que a veces como que lo neutralizan. Sí, es verdad que las compañeras que lo hacen, ¿no? Que hacen una ruptura ahí, pues es a costa de cierta precariedad, ¿no? Porque no tienen los sexenios vivos y todo el sistema de premios que te da la universidad por seguir su lógica más productivista. Yo lo que sí que creo que en la universidad hay un espacio todavía bastante de lujo, que es el espacio con las estudiantes. Y que ahí hay, bueno, las que están ahí, las animamos a seguir por eso. Es verdad. Bueno, y porque de algo hay que vivir, claro. Pero también eso es uno de los incentivos, ¿no? Para la gente que está en la universidad. Estar con gente joven que puede experimentar y pues definir proyectos que no tienen que ver con una faceta comercial. Buenísimo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Marta. Nada, vosotras. Pues un placer, que yo contigo no había, yo creo que no habíamos hablado nunca. Siempre... Bueno, pues nada, un placer. Nos dice que los fondos, las financiaciones ponen presión en el impacto que producen y que las cosas más precarias tienen más libertad. Eso tiene tanta verdad. No tengo que ir muy lejos para buscar ejemplos. Muchas veces me debato entre ir a buscar financiación para este podcast en vez de estar pagando yo por este entretenimiento carito que me encontré. Producir un podcast en el tiempo libre es un pasatiempo caro. Pero tengo mucha libertad, no solo porque puedo elegir el contenido y las colaboraciones, sino también porque es un idioma que mis colegas con los que trabajo todos los días en su mayoría no entienden. Este tiempo y espacio para pensar en castellano me sirve. Este espacio de libertad compartida con los escuchas del podcast lo quiero cuidar, porque de estos espacios tenemos pocos. ¿Cómo es para vos, Richie? Me imagino que trabajando desde una cooperativa tienen mucha libertad. ¿Es así o es que siempre una ve el pasto verde del otro lado? Yo creo que está claro esto, ¿no? Que uno siempre piensa que el otro tiene más libertad. Yo, para mí, realmente una empresa, incluso aunque sea una cooperativa, es un dispositivo del demonio, porque realmente está pensado, ¿no? Está diseñado como para que des como... Está sometida al mercado y a la viabilidad, ¿no? Con lo cual, una gran parte del esfuerzo, ¿no? E incluso la misión, aunque no quiera, se ve sometida todo el rato como a esa presión del funcionamiento, la sostenibilidad empresarial, ¿no? Incluso siendo una cooperativa, a veces es como que la presión se aumenta, ¿no? Porque aunque la presión esté distribuida entre todas las socias de la cooperativa, al final hay un problema, que es que no puedes delegar esa responsabilidad en nadie, ¿no? Sino que siempre está ahí. Y la verdad es que eso es un peso que entiendo que no se tiene solo por ser empresa. O sea, el problema es que el hacer sostenible o viable la vida se ha convertido como en el objetivo de todas las vidas, ¿no? De todas las personas, ¿no? Esta especie de vivir para sobrevivir, ¿no? Es una espada de Damocles, ¿no?
También una cosa que me pasa con esto es que estamos todo el rato como en esa lógica de oferta y proyecto, ¿no? O sea, dedicas más tiempo casi a proponer cosas, ¿no? que a su ejecución, ¿no? Estás todo el rato como redactando dosieres y hay como poco tiempo. O sea, yo casi, antes cuando hablábamos de disfrute, disfruto un montón redactando los proyectos, pero casi es porque es a lo que más tiempo puedo dedicar. Hay más tiempo a redactar y hacer ofertas que a luego tener tiempo real para ejecutar lo que has propuesto. Es así, pero a mí te voy a decir que me molestaba mucho cuando trabajaba como investigadora todo ese tiempo que después es en vano porque el proyecto no pasó, ¿no? Como la financiación no llegó. Entonces, es obvio que no es tiempo en vano porque uno después como regenera eso y lo traduce en algo nuevo, pero aún así, eso de planear algo y poderlo hacer me sigue resultando como un lujo de estar trabajando en el sector público. Claro, poder hacerlo, o sea, sí que creo que, o sea, al final llegamos a la realidad de que el problema es el dinero, ¿no? Que parece que para hacer cosas necesitamos dinero porque para sobrevivir necesitamos dinero, ¿no? O sea, claro, hemos monetizado tanto la vida que hay cosas que aunque tengan sentido no las podemos hacer porque no tenemos dinero para hacerlas y como todo el resto del tiempo está ocupado en buscar dinero, tampoco tenemos tiempo para hacerlas a pesar del dinero, ¿no? O sea, hay ahí como una pescadilla que se muerde la cola que en principio tendríamos que ver otro, ¿no? Como otro reto, ¿no? Otra cosa que tenemos que reconquistar sería una vida desmonetizada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, son tantas conquistas y tan difíciles que no sé si nos da. Bueno, seguiremos hablando de estas conquistas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.